Hola, nuevamente nos encontramos en este su programa Evocando el Ayer desde la Alcaldía del Municipio de La Unión, la Casa Consistorial Los Fundadores, quien les acompaña en este programa, Carlos Franco y Joana Velázquez, para traerles información de todo su interés. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros en un nuevo programa. Joana, cordial saludo para usted, para todos los televidentes, en especial para nuestros adultos mayores. Como usted ya lo dijo, muy contento nuevamente de estar acá porque traemos diferentes sorpresas para ustedes. Joana, pero antes de continuar, cuéntele a la comunidad qué les traemos hoy. Perfecto, hoy vamos entonces con diferentes temas. Antes les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Alcaldía de La Unión y también Alexander Osorio Londoño en esta misma plataforma digital. Vamos con una asesoría, por decirlo así, jurídica en torno a cuáles son los derechos del adulto mayor, de qué manera conocerlos y sobre todo cuáles son esos derechos que ustedes deben saber en este momento. Para eso hemos invitado al abogado Camilo López, quien junto a la gerontóloga y que acompaña mejor este proceso, eso, Sonia Janet García, nos hablará de este tema. Así que escuchemos y veamos el siguiente diálogo en torno a los derechos de nuestros adultos mayores. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos los televidentes, en especial para los adultos mayores del municipio. El día de hoy tenemos un gran invitado, él se llama Juan Camilo Ríos López, es abogado y el día de hoy nos viene a contar un poco sobre los derechos de los adultos mayores. Muy buenas tardes, Juan Camilo, ¿cómo está? Cuéntenos sobre cómo se hace abogado, sobre su profesión, ¿qué más nos quiere compartir? Buenos días, Sonia, gracias por la invitación. Quiero compartirles pues que desde hace alrededor de 3 años vengo desempeñando mi carrera en el municipio de La Unión, particularmente en procesos relacionados con propia raíz, otros con temas de familia, muy pocos con laboral. Sin embargo, he venido tratando de acoplarme a las necesidades concretas que tiene este municipio y he notado que el tema de la propiedad raíz ha sido un tema neurálgico y he tratado de hacer mi aporte en ese sentido. Bueno, Juan Camilo, entonces ahora lo que nos compete, ¿qué nos podría mencionar usted acerca de los derechos de los adultos mayores a nivel del país o a nivel internacional? El tema de, en cuanto a los derechos que tienen los adultos mayores, entendiéndose todos estos que ya están dentro de los 60 años o superior, o una edad superior, podemos decir de que ellos son personas que gozan de una especial protección dentro del Estado colombiano. En este evento se puede hablar de muchos otros aspectos con el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también del Plan de Viena, siendo este último el que enfatizó concretamente en los derechos de las personas adultas. Teniendo en cuenta que estas personas gozan de una especial protección, dentro de este Plan de Viena inicialmente se habló sobre el problema que se venía acrecentando a nivel mundial con este tipo de poblaciones. Por una parte porque es un número que cada vez viene en crecimiento, por otra parte porque no había una estrategia de cómo darle, digámoslo así, una garantía a todos estos habitantes que ya están entrando en esa etapa, digámoslo así. Entonces, en ese aspecto se le empezaron a dar recomendaciones a los estados. De una parte, de qué iba a hacer cada país para atender ese tipo de necesidades. Concretamente en el caso de Colombia, para el año 2018 ya se tenían un número alrededor de los 6.500.000 habitantes de 60 años en adelante, que es un número relativamente alto, más aún que se ha venido proyectando un aumento gradual, si se tiene en cuenta el número de personas que han venido contrayendo pues obligaciones maritales, los que han venido el índice de natalidad. Entonces, el DANE ha hecho una cantidad ya ha establecido algunas estadísticas que no son muy convenientes, no solo por el tema poblacional, sino también
por las cargas que se vienen generando de parte del Estado con respecto a las pensiones, a las garantías que se le vienen otorgando a este tipo de poblaciones y a la disminución de todos aquellos que están haciendo los aportes graduales para sostener, digámoslo así, ese número que hoy por hoy se viene acrecentando y las contribuciones cada vez se vienen adelgazando. De una parte, ya adentrándonos de pronto en los derechos y en los deberes que tenemos no solo los adultos, que tienen no solo el Estado, sino también la sociedad, la familia y al mismo tiempo los mismos adultos mayores. En ese sentido, el Estado se ha comprometido a hacer programas relacionados con la inclusión de los adultos, no solo en temas culturales, deportivos, sino también productivos, teniendo en cuenta pues la capacidad de cada quien, y además dándoles a cada uno de aquellas personas que ya están entrando en una situación, digamos, de incapacidad manifiesta, que de cierta manera ya no pueden desempeñar algunas funciones, dándoles o garantizándoles por lo menos esas condiciones básicas de vida que ya hoy por hoy se puede hablar de unas condiciones más enfocadas al bienestar. No es tanto simplemente que la persona esté viva como tal, subsista en unas condiciones mínimas, sino también otorgarles unas condiciones de bienestar. Bueno, entonces por una parte, eso es en cuanto al Estado. Estoy hablando en unos términos muy resumidos, pero de cierto modo se trata de este asunto. Entonces vamos a hablar también de las obligaciones que tiene la sociedad con el adulto mayor. La sociedad como tal, dentro del respeto que se merecen estas personas, no solo por la experiencia, sino también por el aporte que ha hecho hoy por hoy a cada uno de nosotros, se hacen recomendaciones, por ejemplo, de cómo empezar a generar culturas de respeto por ese tipo de poblaciones, teniendo en cuenta de que hoy por hoy se reconocen como personas que gozan de una protección especial. En cuanto a los deberes que ofrece la familia, está, por ejemplo, esa cultura que se debe de empezar a generar de parte no solo de los niños, también de los adolescentes, con respecto a ese respeto o a esa condición que merece hoy por hoy los adultos. Dentro de la familia también tenemos el tema de las posibilidades que deben existir dentro de ese núcleo para generar unos hábitos de buena alimentación, unos hábitos deportivos, unos hábitos saludables para ellos. También podemos hablar de la responsabilidad que tiene los medios de comunicación para con los adultos mayores. En cuanto a esta responsabilidad, está de una parte la culturalización que tenemos todos los habitantes, que tiene los medios de comunicación para con la sociedad en cuanto al respeto por los derechos de los adultos mayores, no solo a nivel global, sino enfocado a todos los menores de edad. De otra parte, a enseñarles o educarlos con respecto a los derechos que tiene el adulto mayor dentro de la sociedad. Pero también tenemos que hablar de que el mismo adulto mayor tiene otras obligaciones. Estos adultos mayores deben, por una parte, empezar ellos mismos, si no lo han hecho, a crear hábitos sanos, por un lado de alimentación, por otro lado el tema deportivo. También a aquellos que ya tienen una responsabilidad con ciertos medicamentos, a utilizarlos los que son y en el tiempo adecuado. De otra parte, conforme a todo este tema que rodea los derechos de los adultos mayores, también podemos hablar de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Este es un programa que ha diseñado el mismo Gobierno Nacional desde el año 2008 para empezar
desde ese momento a crear, digámoslo así, un estudio demográfico con respecto a las condiciones de vida que vienen llevando las personas que ya están superando los 60 años. Entonces, como estamos hablando de personas que gozan de una especial protección, pero que también podemos decir de que algunos de ellos han sido más o menos afortunados, esas personas que no lo han sido deben de tener una identificación como tal o una por lo menos ubicación. El Estado colombiano desde el año 2008 ha venido haciendo esa tarea a fin de focalizar los puntos más sensibles dentro de todo el territorio con el ánimo de efectuar unas actividades cada vez más arraigadas con respecto a este tipo de poblaciones. No solo por el hecho de, digamos, en este municipio podemos hablar de que aquí se han visto algunas actividades que han sido muy enfocadas, pero que desde mi punto de vista podría decir que han sido exitosas con los adultos mayores. De pronto en otros espacios del territorio no lo han sido. Entonces lo que se hace con este Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, lo que se hace es hacerle un rastreo a todas esas tareas que se le ha impuesto por parte del gobierno, de las normas nacionales, para que no solo los territorios regionales y también locales lo estén efectuando cada vez más puntualmente. Teniendo en cuenta pues de que hay todo ese asunto pues requiere una cantidad de recursos y pues se supone que a partir de ese plan se empiezan a generar unos aportes económicos de parte del gobierno nacional. Listo, Juan Camilo, quería preguntarte, encontramos entonces en tu información que el adulto mayor tiene derecho a la vida, a bienestar, a que la familia lo proteja. ¿Qué se hace entonces en un caso de que un adulto mayor sea vulnerado en sus derechos? ¿Jurídicamente qué se puede hacer o cuáles son las indicaciones que podemos tener en caso de que los adultos mayores estén siendo vulnerados en alguno de sus derechos? Son varias las acciones que se pueden ejecutar. De una parte, contamos con la presencia, concretamente en la Unión, de la personería municipal. También contamos con la presencia del comisario, el comisario de familia, que en otros términos, ellos son los abogados de todos los habitantes de este territorio. En mi caso, yo puedo ofrecer unos servicios particulares. Sin embargo, no estoy exento y no puedo excluirme de esa responsabilidad que tengo, no solo con ustedes como adultos mayores, sino también con toda la sociedad. Este tema no es únicamente con un ánimo lucrativo, sino también con un enfoque social. Para contestar esa pregunta en concreto, puedo indicarles que quienes tienen o tenemos el deber, que yo no me atrevería a hablar de deberes, sino de obligaciones. Si se presencia o se tiene conocimiento de la ocurrencia no solo de un caso familiar dentro del hogar de cada uno de nosotros, que lo tengamos a la vista, sino también de todos estos escenarios que de pronto puede ser del vecino, puede ser de el conocido, del conocido, todos tenemos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente este tipo de delitos. ¿Qué delitos? Por ejemplo, existen los delitos físicos, que son los más evidentes y que tal vez todos los conocemos, como las agresiones en contra de la humanidad de la otra persona. Pero también tenemos otro que vale la pena prestarle atención y son las agresiones psicológicas. Comentarios que van en contra de la dignidad de esa persona adulta. Con el solo conocimiento de este tipo de hechos, podemos remitirnos, como bien lo he dicho, ante la personería, ante la comisaría, ante la misma policía, teniendo en cuenta pues que contamos con una distancia de aquí a la ceja, si se tiene en cuenta pues que allá es donde queda la seccional de la fiscalía,
En primera instancia, yo le recomendaría que se tomara contacto con policía, comisaría y personería del municipio de La Unión. Relatar el hecho que rodea las circunstancias y pues allá el profesional deberá tomar una decisión con respecto a ese caso puntual. Hago énfasis en las agresiones psicológicas, que tal vez no quiero contarlas o comunicarlas porque no es el caso, pero creo que todos tenemos un sentido común y podemos establecer de qué son esos términos que se utilizan, particularmente de los menores de edad y de los adolescentes hacia las personas mayores. Bueno, Juan Camilo, yo creo que ese es un tema que tiene pues mucha tela por cortar, pero la idea era que hiciéramos de alguna manera una intervención en donde se tocara un poquito el tema de los derechos de los adultos mayores. Muchas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy y esperamos poder contar con su valiosa participación en una próxima ocasión. Ya de pronto que usted quiera darle un mensajito de salud a nuestros adultos mayores, a todas las personas que están viendo el programa Evocando el Ayer. Muchas gracias por la invitación, quedo sumamente agradecido. En el momento en que sea requerido por ustedes, cuenten con mi presencia. Espero que les sea de gran aporte. De pronto no fui lo suficientemente detallado en la información que ustedes tal vez necesitan. Sin embargo, creo haberles dado algunas luces con respecto a los derechos que ustedes tienen, los deberes que tenemos como sociedad y los posibles escenarios donde su cotidianidad de pronto se pueda ver vulnerada. En caso de requerir alguna ampliación de todo lo que se trató en este tema, pues con todo gusto a quien considere necesario lo puedo atender aquí sin ningún inconveniente. Ampliamos el caso en concreto que de pronto alguno de ustedes pueda llegar a presentar sin ningún compromiso y queda abierto a cualquier comunicado de parte de ustedes. Bueno, muchas gracias. Esperamos vernos en una próxima ocasión. Feliz noche para todos. Les cuento que el pasado sábado 3 de octubre se vivió el segundo encuentro de ASO Comunal, donde el alcalde y todos los presidentes de las juntas de acción comunal de nuestras veredas, acompañados además de los secretarios de despacho, estuvieron reunidos en el Teatro Municipal. Pero para esto les hemos preparado una nota. Véanla a continuación. Estamos muy agradecidos con la administración municipal, con la empresa de servicios públicos por la gestión que hicieron y el beneficio que nos brindaron al hacer esta obra una realidad, algo que nos veníamos soñando hacía mucho tiempo y que de pronto la otra administración nos lo había prometido y nunca lo hizo. Tal vez faltó voluntad. Entonces yo digo, cuando hay voluntad se puede. Fue muy fácil, lo planteamos ante esta administración y ya es una realidad. Un puente fino, bonito, ya ese no lo tenemos que volver a arreglar, ese no se nos va a caer, porque de verdad quedó en muy buenas manos. Es muy importante estas reuniones de Asocomunal y importante la presencia de la administración, en cabeza del señor alcalde, los funcionarios, los secretarios, porque son ellos los que nos tienen que decir qué están haciendo. Y es la manera donde nosotros podemos llevar la información a las comunidades, porque la comunidad nunca se entera, porque la comunidad está ya en sus trabajos, en sus labores. Nosotros somos los líderes, los que llevamos las inquietudes, los que formulamos los proyectos acá. Entonces, somos los que recibimos toda esa información. Y qué mejor que de cabeza del señor alcalde y todos los funcionarios de la administración. Soy un convencido del compromiso que tiene el señor Alexander, el señor alcalde, con las comunidades. Sabemos de los compromisos que hizo en cada comunidad y estamos seguros y soy un convencido de la voluntad que tiene y soy convencido que nos va a beneficiar con los proyectos, con todas las necesidades e inquietudes en un porcentaje muy alto, ojalá que sea totalmente, pero sé que hay mucha voluntad. Bueno, fue una experiencia muy buena porque hacía tiempos que no nos reuníamos, prácticamente no nos habíamos reunido en este año de la Asocomunal, entonces todos los presidentes, los que dirigen la Asocomunal, contamos con la presencia del alcalde, los diferentes secretarios de las diferentes dependencias de la alcaldía, entonces esto es muy gratificante para nosotros los campesinos y para nosotros los representantes de las veredas. ¿Por qué? Porque
estamos, ahí nos reiteraron el apoyo que ellos tienen para nuestras comunidades y nos contaron de todos los proyectos que vamos a realizar y que vamos a seguir sacando adelante con la ayuda del alcalde. No, hubieron avisos muy buenos, muy importantes para las comunidades, por ejemplo, de una plata que va a llegar para las vías terciarias, esa plata se va a repartir, entonces ahí por ejemplo quedó incluida la vereda Pantalio entre el estadero Don Quijote y cierta parte hasta la Guadalupe, entonces es algo muy, muy beneficioso para nosotros. En proyectos nos avisaron también muchos proyectos que hay en la UMATA, las diferentes dependencias tienen de verdad mucho que ofrecernos. La de planeación también informó de proyectos que ya nos anotamos con ella, por ejemplo para puentes peatonales, de verdad que hay mucho por hacer. Pues la conclusión es muy buena porque es el primer encuentro prácticamente de este año. Con este problema de la pandemia ha sido bastante difícil el trabajo de las juntas de acción comunal y con las administraciones, y que es complicado porque viven encartados con tanto problema que ha traído esta pandemia. Ha sido muy positivo porque ya hemos dado pues más o menos pasos adelante sobre proyectos que venían caminando hace tiempos y que van a beneficiar a muchas de las comunidades. Las veredas beneficiadas se van a hacer el trabajo a través de su comunal, que eso es importantísimo para que los dineros nos rindan. Es importantísimo porque eso nos da ánimo para que las demás juntas de acción comunal se presenten a las diferentes convocatorias que hay para proyectos que dan solución a muchas de las necesidades que tenemos en las veredas de este municipio. Es muy importante para nosotros generar esas alianzas con Asocomunal y con cada una de las juntas de acción comunal de las veredas para trabajar en conjunto todos los proyectos que tenemos desde la administración municipal, Joana, proyectos de rocería, proyectos de mejoramiento de la vía terciaria que está tan afectada. Para nosotros es muy importante que desde la Secretaría de Planeación se generen esas acciones que permitan que veamos que esas necesidades sean atendidas. En este momento ya vamos a firmar convenio con la Gobernación de Antioquia, un proyecto de rocería. Es un proyecto que está cubriendo 35.8 kilómetros de la red vial terciaria. Este proyecto es muy importante porque va a estar unido con el proyecto que tiene Asocomunal del mantenimiento de rocería, que ellos van a atender 11.28 kilómetros. Entonces vamos a atender todas las veredas con rocería, con limpieza de cunetas, con limpieza de obras de drenaje, y así de esta manera poder programar la maquinaria del municipio para que atendamos de manera continua con la maquinaria todas las vías de nuestro municipio. Lo que pasa es que tenemos que ser muy eficientes con el recurso y de esta manera lograr que esos procesos de contratación que tienen incluido tantos impuestos, generemos esas estrategias con Asocomunal y podamos jugarle esa jugada a este proceso de contratación y poder ser más eficientes con el recurso y poder atender más espacios con los pocos recursos que podemos gestionar, con los muchos recursos que podemos gestionar. Si son bastantes, pues atendemos bastante. Si son pocos, tratamos de hacerlo lo más eficientes. Hicimos hoy la segunda reunión con las juntas de acción comunal del municipio de La Unión. Una situación pues atípica, anormal, porque ya estamos casi terminando año y al día de hoy apenas hacemos una segunda reunión. Entonces, digamos que hoy se les dio a conocer pues como una ruta de trabajo. Se les contó también que la situación de pandemia pues nos dejó a todos en una situación de freno y de movilidad en el tema de generar obras y proyectos para las comunidades, pero que hoy, digamos que fruto de esta reactivación que se está generando, pues dábamos una nueva partida al trabajo que tenemos que realizar ya no en 4 años de administración, sino en 3, y se establecieron, digamos, unas propuestas ya definidas, algunos trabajos que veníamos adelantando de gestión con entidades departamentales y nacionales en torno a terminar de pulir los proyectos y en torno a pedirles a ellos como presidentes de junta que nos ayudaran en la formulación de los mismos, el tema de construcción de vivienda nueva rural, el tema de mantenimiento de vías terciarias, el tema de conectividad para las instituciones educativas, saneamiento básico, estufas leñeras. Entonces se habló con ellos hoy de todos esos temas, el tema de salud, el tema del SISBEN, el SISBEN 4, un montón de unitenses que hoy todavía no están censados en esa nueva base de datos y que se requiere el acompañamiento de los presidentes de las juntas
para ubicarlos y poderlos incluir. Igualmente el tema de la alternancia para volver nuevamente a las aulas de clase en las instituciones educativas, de la importancia que ellos como líderes comunales nos ayuden a socializarle a los padres de familia y a convencerlos de que permitan que sus hijos vuelvan a las aulas. Entonces, no, yo pienso que es una jornada muy importante, se obtienen importantes conclusiones y lo más fundamental es que, digamos, se va generando nuevamente esa sinergia entre la administración municipal y los líderes comunales. A continuación, les hemos preparado una rutina de actividad física con el monitor deportivo Andrés González, quien hoy nos dirigirá una serie de ejercicios para practicar en familia y sobre todo para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Así que veamos la siguiente nota. Buenas a todas las personas mayores de nuestro municipio, a todas las personas que realizan actividad física. Hoy vamos a acostar vamos a trabajar con dos materiales, las mancuernitas, una colchoneta. Vamos a tener una fase inicial de calentamiento y vamos a realizar una actividad física saludable. Invitarlos a realizar actividad física constante, a una buena alimentación y a moverse. El lema de este programa en el municipio de La Unión es el mismo que a nivel de todo el departamento, es el programa de Por Su Salud Más, pues. Y vamos a arrancar con una marchita, vamos a estar y marchando. Eso, marchando, marcha, esto, está marchando. Los brazos, eso. Suavecito, vamos inicialmente, poco a poco, progresivamente moviéndonos. Eso. Van. Lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás. Estamos con una marcha. Una marchita, marchando. Adelante, atrás. Eso. Recuerda mover los brazos, muy importante, estar activa, siempre moviéndote. Eso. Ahora nos vamos para este lado y vamos para el otro. Vamos a tratar de que sea un poquito más seguidito, tratando de que sea también el incremento de la temperatura sea más activo, más gradual. Ahora vamos a separar la pierna, separa la pierna, eso, sepárala. Siempre la buena actitud, mirando hacia el frente. Muy bien, 4, 3, 2. Va a meter los brazos por debajo, arriba. Eso, meta los brazos. Trate de levantar las rodillas. Eso. Eso, muy bien. Siempre manteniendo la frente alta, la postura, respirando adecuadamente. Epa. 4, 3, 2, 1. Y ahora vamos a tirar la patada. La patada, tíralo hacia el frente. La patada, tíralo. 4, epa. 3, 2, 1. Y ahora lo vas a tirar a los lados. Separa los brazos, epa. Separa la pierna. Sepárala. Separa la pierna. 4, 3, 2, 1. Y toca. Trata de que sea al contrario, de levantar un poquito más la pierna. Mantener la buena postura. Esto que estamos haciendo es un poquito de activación. Sencillo, nada del otro mundo. Trata de levantar la pierna y tratando de buscar la temperatura, aumentar la temperatura corporal. Eso. Sigue moviendo. Levántalo. Sigue, aptitud. Epa, va bien, vas cómodo. 4, 3, 2, 1 y 0. Vuelve la marcha. Eso. Sigue marchando, sigue marchando. Marcha. Marchadito, marchadito. Y vamos a intentar mover un poquito con los brazos. Los brazos. Brazos. Los brazos. Eso. 4. Sigue moviendo los brazos. Que se sienta el quemoncito en los brazos. Ahora vamos a meterle los hombros. Hombros. Usted se puede ir hacia adelante. Lo puede hacer con una marchita. Eso. Se va hacia un lado. Los brazos. Ahora hacia el otro. Y lo vamos a hacer hacia atrás. Lentamente, que no te vayas a caer. Vamos a levantar, vamos a girar un poquito la cintura, los brazos al frente. Eso. Y vuelva los brazos. Brazos, brazos. Mantén la postura derechito. Mantén los brazos, la actitud, respira constantemente. Vuelve a este ladito, empuja los brazos, lleva. Vuelve al centro. 4, 3,
2, 1, ahora al otro lado. Eso, vuelve. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, ahora adelante. 1, 2, 3 y 4, ahora atrás. Estás ahí, muy bien. Ahora hacia atrás. 3 y 4. Vuelvo. Eso. Ahora los brazos. Eso. Lo has hecho mucho. Recuerda mover los brazos. Ahora vas a tirar la pierna hacia atrás. Tira la pierna hacia atrás y lo vamos a combinar. Muéveme los brazos. Sigue moviendo los brazos. Eso. Muy bien. Sigo. Brazos. Ahora lo vamos a hacer de frente. Frente. Pega, mantén la postura. Postura. Sigue moviendo. 4, 3. Eso. Y vamos a hacer un desplazamiento corto. Ojo. Va, sigue moviendo los brazos. Sigue. Mueve los brazos. 4, 3, siga. Ojo, 2, va muy bien. 1, ahora los hombros. Eso. Mantén la postura, solamente levántalo hasta la línea media, por favor. Eso, arriba. 4, sigue, muy bien. 3, siga moviendo. 2, 1, va bien. Epa, va bien, vas volando. Y 0, ahora con el pecho, cierro. Cierra, separa la pierna. Sigo. Sigue. Muy bien, un poquito más arriba para que actives también los pectorales y el hombro. Epa. 4. Sigue la postura. 3. Eso. 2. Eso, vas volando, vas cómodo. 1. Eso. Y ahora lo vas a tirar hacia atrás. Tíralo hacia atrás, la pierna. Eso. Ojo. ¿Y los brazos qué? Vamos a llevarlos hacia atrás. Tíralos hacia atrás. Mantén tu postura derecha. Sigue. Ejercicio que te colabora con los flexores de rodilla. Muy bien. Míralo ahí atrás. Eso. Tratando de que el impacto no sea como esto, como que caer muy duro. No, no necesitas mucho impacto. Hazlo constante y que sea un desplazamiento cómodo. Eso. 4, muy bien. Sigue. Hacia atrás, muy bien. Derechito la postura. 3, 2, 1. Ahora lo vamos a poner contrario. Mire lo que fácil. 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Ya estamos activados, ya tenemos temperatura, ya estamos con el incremento de la temperatura del cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar un parcito de mancuernas y vamos a arrancar a trabajar con ellas. ¿Qué vamos a hacer? Si no las tienes en tu casa, las puedes hacer con dos tarritos con agua. Vamos a trabajar ejercicios hoy inicialmente a 20 segundos. 3, 2, 1 y separo la pierna. Vas a empezar flexionando. Mueve la pesita. Eso. Sigue moviendo. Estamos trabajando 20 segunditos. Este trabaja los flexores del codo. El bíceps braquial. Síguelo. Sigue trabajando. Y le vamos a dar una ojo, se llama un descanso activo con una marcha. 5, 4, 3, 2, 1. Ojo, y sigue marchando. Puedes descansar, mover un poquito los brazos y te preparas para otro movimiento. Lo vamos a recuperar 20 segunditos. Sigue moviendo. Sigues moviendo la pesita. ¿Por qué es un descanso activo? Porque a pesar de que descansas, no te quedas quieto del todo. Sigue moviendo. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora separo la pierna. Postura derecha, lo voy a tirar al frente. Eso, no necesitas levantarlo hasta por allá arriba. No, aquí bajito. Sigue moviendo. 20 segunditos. Vamos. Sigue aguantando. Estamos fortaleciendo los hombros. Sigue con los hombros. Sigue. Va aguantando. 5, 4, 3, 2, 1. Y
el descanso activo puede ser a un ladito, como sacudiendo los brazos. Eso. Tú lo puedes hacer a los lados. Fácil. Que no te desgaste mucho. Va. Le vamos a dar 30 segunditos a ese descanso. Sigue. Respirando cómodo. Si sientes ya que los brazos van calienticos, que estás cansadito los brazos, lo descansas moviéndolo de un lado a otro. Eso. Con la rotación interna del hombro. Vamos. 10, va bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Separa la pierna. Ejercicio número 3. Ojo, ¿cómo lo vamos a hacer? A un lado y al otro. Vamos por 30 segunditos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a decir un poquitico más. Levantando la pesita. Sigue, baja, sigue, bajo, sigue, bajo, sigue, baja, sigue bajando. Son tres. O lo puedes hacer seguido. Eso, 30 segunditos. Sigue moviendo. Síguelo moviendo. Estamos trabajando los músculos de la cintura porque son importantes. Porque ayudan a mantener tu columna derecha, ayudan a mejorar tu postura. Son músculos asociados a la postura. Epa, 10, 9, sigue, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora adelante, puede tirarlo suavecito, va. Tira la pesita, va, eso, suavecito. Ahí le estamos dando los 30 segunditos de descanso. Sigue. Sigue. Va bien. Eso. Va. Sigue. Tíralo más de frente. Más. Sigo. 4. 3. 2. 1. Ojo. Ahora lo vamos a poner acá. Lo puede tirar al frente o lo puede tirar hacia arriba. 30 segunditos. Si yo tengo problemas con presión arterial o me mareo, lo puedo tirar de aquí hasta el frente. Vamos a llevarlo. 30 segunditos hacia arriba. Sigue moviendo. Eso. Mantén la postura. Sigo. Sigue. 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 Vamos. 10. Sigue. 9. 8. 7. 6, muy bien, la actitud, 5, 4, un poquito más rápido, 3, juntas, 2, 1, y ya lo sentiste. Ahora puedes tirar los hombros hacia atrás, hombros, 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 los dos hombros, 7, 8, 9, 10, siga respirando profundo hacia atrás, eso. Puedes sacudir las pesitas, los brazos, descanse el agarre. 4, va cambiando de dedos. 3, va cambiando de dedos. 2, y mire cómo activamos los músculos del agarro. Devuelvo, medio, sigo, índice, va bien con pulgar. 4, 3, y me preparo. Segunda seriecita, vamos a hacer flexores de brazos, flexores de codo. 30 segunditos. Sigo. Sigue moviendo. Sigo. Le puedes meter el ritmito. Epa, sigue. Sigue. Excelente. Estás trabajando los músculos de los brazos. Vas fuerte. Sigue. 4. 3. 2. 1. Ojo. Sigue con la marcha. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo puedes hacer pegándolo. Ojo, lo puedo trabajar también flexionando. Pega, pego. Y mira que estás activando los músculos del brazo. Epa. Pega, pega. Sigue. Muy bien. Sigo. Muchas veces le pasa a uno, profe, me duelen mucho los hombros. Hay ejercicios que no te comprometen tanto a nivel de manguito rotador y articulación con problemas de desgaste. Vamos a hacer uno fácil y sencillo. Flexiono los codos, ángulo de 90 grados, la pesita, el agarre y lo voy a levantar. ¿Hasta dónde? Máximo hasta esta línea. Vamos, línea media.
Profe, me duele mucho, no lo levantas mucho. Estamos trabajando la porción lateral del deltoides, del hombro. Sigue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muy bien. 2, 1 y 0. Vamos a descargar las pesitas, tomamos agua un momentico y volvemos. ¿Qué tal? Regresamos, otra vez seguimos con el trabajito de mancuernas y seguimos trabajándole al hombro. Vamos a trabajar las tres, ojo, las tres formas de mejorar la articulación del hombro. Movilidad, estabilidad y fuerza. Vamos a empezar con una silla, o en su casa puede ser una cama, un sillón, donde vamos a hacer el apoyo. Separo la pierna y el brazo queda totalmente extendido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un círculo hacia adentro, lo vamos a hacer 20 segunditos. Círculo hacia adentro. Sigue. Muy bien. ¿Aquí qué estamos haciendo? Estamos trabajando la movilidad articular también. Ahora lo vamos a hacer hacia afuera. No círculos muy grandes, pequeños. 10, 9, 8, 7. Profe, a mí me duele la espalda, entonces lo haría hacer en una silla más alta. ¿Listo? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien, estiras un poquitico, inclinas a un lado, inclinas al otro para que no te vas a cansar de la lumbar, de la espalda baja. A un lado, 2, 2, 1, 1, 0 y 0. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Volvemos al apoyo y lo vamos a tirar hacia atrás. Ejercicio conocido en los gimnasios como serrucho. ¿Qué músculos trabajan? Los músculos de la parte posterior del hombro, como el supraespinoso y el infraespinoso, los músculos del hombro, de la parte del hombro atrás. Ojo, vamos a hacer 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Puedes descargar la pesa. ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir otra vez a un lado, al otro, ojo, empujas un poquito hacia adelante la pelvis, te recupera, 20 segunditos, estás activando, vamos, 3, 2, 1 y 0. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo vamos a tirar al frente. ¿Hasta dónde? Hasta ahí nomás, vealo, 1, frente, 2, 12 necesitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, sostén, mirando de frente, postura, 10, 11, y vamos a hacer el reto, 10 segunditos, 10, ahora estamos trabajando más fuerza, 9, 8, estabilizando el hombro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien, vamos a descansar un poquitico este hombro, con la mano atrás y la otra adelante, derechito. Aguantas 10 segunditos, 3, 2, 1 y 0. Cámbialo, tíralo hacia atrás, sosténlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Recuerda, lo vamos a hacer también en el otro hombro. ¿Vamos a arrancar qué? Lo voy a hacer en este hombro un poco más rápido, con la movilidad articular hacia adentro. ¿Cuánto? 20 segunditos. Usted puede contar 20 circulitos. 1, 2. Después de que haya hecho los 20 circulitos hacia adentro, igual 20 circulitos hacia afuera. Manteniendo siempre la postura. Sigue. 10. Me voy a ubicar de lado. Ojo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahora el de atrás. El ejercicio conocido como el serrucho. 2, 3, 4. 5, vamos a hacer 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Recuerda, cada vez que haces una serie, descansas un poquito la pelvis, la lumbar, te vas un poquito a un lado, aguantas 10 segundos, te vas 10 segundos al otro, aguantas 10, otro ratito, los 10 segundos, epa, tira la pelvis hacia adelante otra vez y tomas aire. 3, 2, 1 y 0. Recuerda que en este lado nos quedó faltando un ejercicio. El del frente. Abducción frontal. Ojo, estoy levantando el hombro, el brazo, la pesita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien.
mueve los hombros hacia atrás. Este es el trabajo de fortalecimiento de hombros y de tren superior. Sigue tirando los hombros hacia atrás. 3, 2, 1 y 0. Muy bien, tomamos agüita. Bueno, regresamos, ya tomamos agüita. Ahora vamos a ir al tercer momento, que es el trabajo en colchoneta. Si no tienes una colchoneta, ¿qué puedes hacer? Una toalla sobre una superficie que sea cómoda, algo que te pueda como permitir no apurrear tanto las rodillas. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Si soy un adulto mayor con que tengo algunos problemas de movilidad, puedo aprovechar una silla. Pongo la silla, me apoyo en la silla, descargo los pies y me ubico acá. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Pues vamos a trabajar inicialmente la cadera. ¿Cuántas vamos a hacer? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cambiamos a la otra pierna. 1, 2, 3, la postura. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te tengo un reto. El reto es, vamos a trabajar un ejercicio que fortalece la espalda baja y lo vamos a aguantar por 20 segundos. El ejercicio conocido como Superman. ¿Qué vamos a hacer? Voy a levantar la pierna derecha, izquierda y voy a sostener el frente de la mano derecha. Lo vamos a aguantar por 20 segundos. Aguanta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos activando la espalda media, la zona core, el glúteo y el hombro. Estamos aguantando. Y esto me habla de cómo está tu equilibrio, los músculos asociados a tu equilibrio. Sostén derecha, mantén 10, 9, haz tranquila, hasta donde seas capaz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora tira la cadera hacia atrás y empuja hacia el frente. Esconde tu cabeza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora lo vamos a hacer contrario, pierna derecha, brazo izquierdo. Sostente al frente, mantén la postura. Derecha, 10, ejercicio que te va a ayudar a trabajar con los dolores de espalda. Muy bueno, fortalece músculos posturales, el cuadrado lumbar. 10, aguanta. Lo que más puedas, aguanta, 10, 9, 8, 7, 6, aguanta, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Y ahora qué vamos a hacer, tira la cadera hacia atrás, los brazos lo más al frente que puedas y esconder la cabeza. Vas a esconder la cabeza, este estiramiento que hace, relaja los lumbares y los glúteos, vamos, también la parte alta de la espalda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora vamos a hacer el ejercicio del gato. ¿No han escuchado? ¿Qué voy a hacer? Cuando levante mi cabeza, cuando levante mi cabeza, arqueo mi columna. Suave. Cuando entro mi cabeza, saco la columna con un camello. Ojo, lo hago lento. Vamos a hacer 12. Una y hago presión, que sea hipopresivo. Hago presión, fuerza, 1, adelante, 2, saco nalga, curveo la parte lumbar, 3, 4, muy bien, 5, 6, te va a permitir movilizar todos los discos de la columna, vamos, especialmente la zona dorsal, 8, frente, 9, 10, 11 y 12. Vuelve a tirar la espalda hacia atrás y te quedas en la posición. Aguantas 10 segunditos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar la pelvis sin dejarla caer. La vamos a dejar en una línea que quede en esta forma, diagonal. Y vamos a aguantar 30 segundos. Es un ejercicio sencillo que ¿qué va a hacer? Va a activar tu músculo transverso, tu zona abdominal. Te vas a quedar ahí solamente 20 segunditos. Aguantas, postura, sin dejar ir la espalda del todo y sin tirarla atrás, sin sacar nada. Tratando de que sea una línea ahí. Aguantas, 20 segunditos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Despacio, vuelves y tiras la espalda hacia atrás.
aguantas, 4, 3, 2, 1 y 0. Subes despacio, te ayudas con la misma pierna y vas por un lado, te quedas en el lado, 5, 4, 3, 2, 1, cámbialo al otro lado, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y te ayudas de la misma silla, de la misma silla. Bueno, espero realices todos estos ejercicios que te van a ayudar a fortalecer tu espalda baja, tu zona media, te van a ayudar a quedar más mejor y espero los pongas en práctica. Ojalá lo realices siquiera mínimo 2 veces por semana, siquiera 2 o 3 vecesitas, que lo hagas a conciencia, que lo hagas lento, tomando y asumiendo conciencia del ejercicio y lo practiques con regularidad. Me despido de ustedes, muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao y gracias. Así vamos finalizando este su programa Evocando el Ayer. Mil gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros cada 8 días. Gracias a todas las familias unitenses que se conectan también a través de las diferentes plataformas digitales para conocer de primera mano el quehacer administrativo de la Alcaldía de la Unión. La Unión en buenas manos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en este espacio y cuáles son esas recomendaciones que siempre nos das para finalizar este programa. Joana, bueno, muchas gracias a usted, a todos los televidentes que nos sintonizaron en este su programa, como usted ya lo dijo, Evocando el Ayer. Bueno, entonces las recomendaciones finales son para seguir todos los protocolos de bioseguridad. Usar correctamente el tapabocas, lavarse frecuentemente las manos y también hacer la debida desinfección en todos los negocios y también en sus casas. Entonces, con esto nos despedimos y que tengan un feliz día.